Los digestos jurídicos son colecciones de documentos de ciertas materias que permiten una fácil consulta para quienes lo requieran, explica el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Los digestos jurídicos son una colección especializada sobre leyes que tienen que ver con una materia del derecho específica. Es decir, es un instrumento que sirve para recopilar, coleccionar y poner en un solo texto diversas leyes que tienen que ver con un tema, digamos, un tema administrativo, un tema civil, un tema empresarial. Es decir, es un instrumento muy útil desde el punto de vista jurídico para que personas que necesitan indagar, averiguar, adquirir un conocimiento específico sobre una materia de derecho, puedan hacerlo en un solo texto. Lo importante de eso es que quien emite las leyes, que en este caso es el Parlamento, lo pone a circular, a publicarlo, y entonces es una fuente autorizada. El jurista revela que esta biblioteca temática es una práctica que viene de siglos anteriores. Es decir, como ahora está tan de moda lo digital, entonces se puede publicar tanto de forma material, en un texto determinado, en papel, o también se puede hacer de forma digital y se puede consultar. Esto no es nuevo. Este es un tema que desde en tiempo de la época romana, los encargados en ese entonces de emitir las leyes, hacían una colección, y le llamaban eso, un digesto, una colección específica sobre un tema determinado que tiene que ver con las leyes. Como le decía, es de mucha utilidad para el que está relacionado con el derecho y que quiere saber leyes sobre un tema en específico. Y también sirve para la otra disciplina de la ciencia, por ejemplo, de la economía, de la sociología, que le permiten tener en un solo texto, en una sola colección, leyes específicas que están en vigencia e incluso puede contener leyes que en el pasado estuvieron en vigencia y que ahora no tienen aplicación. Pero desde el punto de vista del derecho comparado son útiles. Marcos Medina, Noticias 12.